empezamos por saber un poco dónde estamos. Pues vamos a poner un poco las cifras encima de la mesa para el ejercicio este de transparencia, como se dice. Para pediros perdón por no haberlo hecho en todos estos meses, pero haciendo recapitulación ahora y en realidad si tenéis dudas así sobre la marcha, podéis plantearlas también. Vale. Sí, estamos a punto de cumplir, vamos a ponerlo todo esto que si no me lío, 4 años, el día 22 de abril prepararemos una pequeña fiesta aquí, no vamos a irnos a ningún lado, sino que lo vamos a hacer aquí, porque nos vamos a preparar, vamos a cambiar el hábito de las fiestas fuera y vamos a hacer un aniversario aquí, más tranquilo, más relajado. Y bueno, lo que hemos conseguido en estos cuatro años ha sido... que la gente contacte con nosotros y que la gente programe aquí, que es una bendición, porque este mes, ¿cuántos eventos tenemos este mes? ¿Febrero? 14, no sé. Tenemos 14 o 15 eventos. En un mes de 28. Y en un mes de 28 y solo hemos programado uno o dos, no hemos programado ninguno más. Entonces, eso es una bendición porque nos ayuda bastante, aunque el día a día es cada vez más complejo, pero bueno. No estoy en los datos aquí. Más después. Bueno, estamos con procesos abiertos en... que no sé si conocéis alguno de vosotras. Nosotras, que es un proceso de feminismo que hemos abierto con Bilbao. Estamos en procesos de memoria con desmemoriados. Procesos de refugiados, estamos con pasaje seguro. Bueno, yo creo que todos conocéis todos los procesos que estamos metidos más o menos. Y involucrados en todo el barrio con el buen vivir y demás. Algunos necesitan refuerzo. Necesitamos refuerzo en algunos, sobre todo de personal, personas, ¿no? que la gente aúne y se venga con nosotros en algunos procesos que estamos abiertos. Os contaremos un poco más de lo que viene después, así que voy a ir pasando. Es que está con una economía aún precaria, pero sin ninguna deuda. Sí, los números los tomamos a poner después. Bueno, vamos a pasarlo, a ver si están aquí. Sí, y hay una que no va a salir ahora, pero pone también abajo que con la necesidad de salir de la zona de confort también. Esto es. Para que no nos acomodemos. Vale. Bueno, estos son los datos, ahí está. Todo el mundo quiere meterse en la zona de control de confort y nosotros... Y nosotras queremos salir. Nosotros estamos ahí. Estamos ahí un poco... Sí. Vale, 537 actividades, bueno, ya son 542 actividades, con una casi más de 15.000 personas por aquí, no significa que hayan pasado 15.000 personas a la vez, ya sabéis cómo son las chicas. 28 personas de media, con lo que tenemos, bueno, pues los eventos cubiertos, gracias a, sobre todo a la programación que hace otra gente aquí. Se ha subido el ratio en este año 2016, o sea, un poco más, ha hecho alguna actividad más y un poco más de personas. Y el 2014 empezamos con una gestión de librería que llevamos en el ordenador, que vosotros habéis podido comprobar, y eso nos ha dado pie a tener la librería con mucho más volumen, más control, y que los voluntarios y voluntarias que hay por aquí, no sé si alguno hay por aquí, puedan tener control sobre la librería. O sea, que no tengamos que estar aquí presentes, o bien Carmen, o bien Paco, que no está, yo no tampoco le doy mucho a la librería, o cualquiera de las personas que ya están trabajando como voluntarias, que son, ¿cuántos? 4 personas fijas. Y luego gente que está haciendo cosas puntuales, eso pero es, como en la librería, ¿cuál? Eso es. Entonces, con el sistema de gestión, llevamos ya 2 años y este año vamos a ser capaces de comprarlo, porque lo tenemos en un método de alquiler, vamos a poner un ordenador nuevo para poder seguir trabajando con el mismo método. Desde 2015, Carmen está contratada a tiempo... ¿Cuánto tiempo tienes tú? 28 horas a la semana. Y este año posiblemente saltaremos ya a las 30 y algo, espero, poco a poco. A ver si son las cifras aquí. Estamos hablando del primer semestre, porque hemos preparado la surada para el último semestre, como el año pasado, y el primer semestre va a ser más político,
vamos a intentar consolidar procesos de pasaje libres y militancias, pero militancias se va a pasar al segundo semestre, aunque están hablando, eso es el balance de 2016, sí, estoy liando, perdonadme. No, estamos hablando de los procesos constituyentes de libres, lo que hicimos con pasaje seguro y la surada poética. Yo creo que conocéis todas el lo que hicimos el año pasado, más o menos. Lo vamos a pasar para no pasar. Esto, yo estoy además con el balance. Esto es, a ver si. Estos son todos los programas que hemos trabajado. Aquí. A ver, esto es. Esto es lo que estaba contando. Sí, no, es que esto es lo que estaba contándoos. El tema de la, algunas cosas que se han caído, que vamos a seguir con los procesos, que es el tema de la Escuela de Desaprendizaje Político, que está Dani, está trabajando en volver a retomarlo el siguiente semestre, ¿no? O en este, no sé, no sabemos muy bien cuándo. El tema de los voluntarios, que se nos ha quedado la misma cifra que el año pasado, y es lo que tenemos que meter. Y que tenemos que medir algunas capacidades por el tema de la, por ejemplo, de la surada, que bien apunta ahí Paco lo del tema de la carpa, que fue una pasada de trabajo, y bueno, meditarlo, y estamos armando otro tipo de surada, estamos pensando en otros espacios, en otras fórmulas para el año que viene. Que es eso, o sea, como aprendizaje, así como resumen, eso, que realmente nos estaban faltando capacidades y a lo mejor os habéis dado cuenta, pues porque se sentía mucho que ha habido cositas que se iban quedando por el camino. Que cuando ya tenía que a lo mejor estar hecha la escuelita de desaprendizaje político, porque funcionó muy bien y porque gustó mucho y porque es parte de la esencia también de la vorágine, pues se ha ido quedando y posponiendo, pues que no fuéramos a hacerlo. Los sábados feministas también, con todo el empaque que tenían, con todo que es una actividad que se hacía mensualmente, si no hay una persona que se encargue de eso, no podemos hacerlo tampoco. Entonces, pues sentimos eso, ¿no? Como, y probablemente haya pasado con más cosas, pero que a lo mejor no eran tan potentes, pero que con las capacidades que tenemos la gente, aunque el colectivo esté consolidado, aunque las personas voluntarias, y aunque toda la gente que esté alrededor, dentro de procesos que también nutren a la vorágine, hay cositas que se quedan pues en el camino y que realmente siempre en todas las reuniones está saliendo, que lo echamos en falta, pero muchas veces no hay como darle ni siquiera el empujón, ¿no? Entonces eso es lo que hemos aprendido desde 2016. También el tema con las instituciones, hemos redactado bastantes proyectos que se han caído. Proyectos, me refiero a proyectos económicos para poder subvencionar algunos de los procesos que aquí llevamos, por ejemplo, Desmemoriados. Hicimos un proyecto para cultura que tuvimos que desestimar. Para la surada tuvimos que no admitir la subvención, no admitir o renunciar a la subvención que nos daban porque nos parecía una vergüenza. Y entonces ya sabemos cómo más o menos dialogar con las instituciones. Con Santa Fe Fundación Creativa hay buen rollo, porque hay un mediador en medio, se nota que hay un mediador entre las instituciones y nosotros. Nosotras va a funcionar mucho mejor, y de eso hemos aprendido, y este año iniciaremos otro proceso que es la búsqueda de subvenciones fuera de Cantabria o dentro de Cantabria, pero con esos mediadores. Aparte que nunca le habíamos apostado a eso, y este año pues nos han salido en la balanza las dos cosas, ¿no? Hemos presentado subvenciones a la de Santander Bilbao tan cerca, nos aprobaron el proyecto nosotras y estamos encantadísimas, como para crear redes y todo, y por lo que va a suponer también de trabajo final. Y luego por otro lado esa de cultura que decía Emmanuel, que a nosotros nos pareció un despropósito, ¿no? Entonces, te puede pasar eso, una vez que le apuestas a una cosa que hasta ahora no lo habíamos hecho, porque habíamos decidido que no, y cuando lo hemos hecho te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Respecto a la gestión, que lo hemos comentado antes un poco, bueno, somos 6 socios, que realmente, bueno, esto es lo de menos, que sea una asociación cultural, es el fin, pues podemos facturar, está todo legal y hacemos nuestros aportes de IVA y todo este lío que hay que hacer con la institución. Somos 4 voluntarias, aparte más en el espacio, 4 o 5, yo creo que tu prima ahora ha empezado, ¿no? Bueno. Ahora hemos subido a 50, bueno, 79 aliados, eso decía yo, y 8 amigos, con lo cual estamos cubriendo un 70% de lo que queríamos para este año, bueno, este año y el siguiente, que queremos llegar a 120 aliados.
dependemos del trabajo voluntario, que es lo que queremos cambiar, pero bueno, poco a poco. Y tenemos que invertir en 2017 en equipo, ya hemos encargado un ordenador y hemos encargado varias cosas porque el tema del streaming no lo estamos llevando a cabo porque se nos ha caído todo el sistema. Y tema de las licencias de gestión de Libia, que os decía antes, que vamos a comprar el software para no tener ese gasto acumulado, alquiler y demás. Seguimos con la gestión. Vale, esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque en el último año se han incrementado los ingresos un 22%. Eso en una empresa es una, vamos, una pasada. 22% de subida es como suena como muy bien, ¿no? Hemos invertido 14.000 euros en programación, que yo creo que es también casi un 30% más del año anterior. No tenemos deudas. Eso es increíble. Y todavía no vemos la posibilidad de movernos a un sitio más grande o más céntrico. Y lo que hemos hecho este año es pensarlo. Estamos lanzando un documento entre los socios para saber cuáles son nuestras posibilidades de aquí a 2 años. Si poder seguir creciendo, tirar esta pared es una de las ideas. Otras ideas es cambiar de local. Otras ideas es este local comprar el de arriba. O sea, por ideas hay muchas. Entonces, ya os contaremos de ese trabajo del documento que vamos a estar hasta junio, creo que vamos a estar, ¿no? Redactándolo y abril-junio vamos a estar redactándolo y procesando con las carencias y con las virtudes que tenemos para poder crecer. ¿Por qué queremos crecer? Porque no caben los libros. No sé si os fijáis, que está todo lleno de libros, no nos caben los libros ya. En este espacio ya no cabemos. Yo creía que sí, pero no. Y aparte por el propio espacio, ¿no? El hecho de marcharte a un sitio más grande y más céntrico sobre todo, que es lo que decimos, moverte 300 metros, aquí ya puede ser, o sea, un cambio vertiginoso totalmente, porque la gente sigue sin pasar por aquí. Son muy pocos los despistados que entran porque pasaban por aquí y no sabemos ni por qué pasaban. Pero no es un lugar de paso. Y este año lo hemos tomado como... como bueno, es lo que os decía, hasta llegar a 120, lo hemos tomado como coger pilas para llegar a esos 120 aliados y poder saltar al siguiente proceso, que no sabemos muy bien todavía en qué estamos. Bueno, los datos los vamos a colgar en la web. Hemos facturado cerca de 70.000 euros, que es 55.000 el año anterior. Estas cifras... Es la parte que está más o menos auditada, pero hasta como en mayo o así, mayo o junio se supone es cuando sabemos las cifras ya definitivas de todo el balance. Mm. Pero eso es más o menos lo que sabemos y más o menos lo que intuimos de lo que han sido gastos, ingresos en la vorágine este año. Si os fijáis, una cosa de tres proyectos, ese incremento de los proyectos, que ha sido el doble. Uh-huh. Es lo por donde tenemos que tirar. Tenemos que incrementar donaciones y proyectos. La venta en librería se va a estabilizar. No sabemos cuánto, pero se va a estabilizar. No va a seguir más allá. Posiblemente a no ser que cambiemos de local. Entonces lo que vamos a intentar es subir de donaciones y subir de proyectos. Igual que los aliados de la vorágine, si llegamos a 120, pues entonces el balance subirá y podremos seguir como estamos. Estaba yo viendo así. Este año, si habéis visto los libritos que hemos ido editando, que todos que son aliados, aliadas... Que quien no lo haya cogido, que me lo diga luego. El que sea aliado, este libro los tiene, entre comillas, gratis, ¿no? Libres, los tiene... Vamos a editar otros, posiblemente otros 4 libros más este año. 2 de poesía, que están por aquí también. Este es el primero que hemos editado, de poesía. Vamos a editar otros 2 de poesía y otros 2 de ensayo. Estos libros son gratis para... o libres para los socios. ¿Y por qué estamos editando tanto libro? Pues porque encima nos dan dinero. Se están vendiendo. Estamos vendiendo en Madrid, Valencia, Barcelona, en Asturias, y estamos reeditando. El FBI, no sé si lo conocéis, uno que es por ahí, azul, ese estamos reeditando, hemos otros 100 ejemplares, y está funcionando la edición de libros, que es una de las apuestas que hicimos el año pasado. Y os animamos a que si queréis escribir, queréis presentarnos propuestas, estamos abiertas, ¿no? A buenas horas. A buenas horas, tú ya te han editado ya.
Bueno, y esto es lo que nos cuenta Carmen mejor, porque cada proceso lo sabe mejor ahí, en qué fechas va todo esto, ¿no? ¿Cómo van fechas y demás? Bueno, vamos a medir. Más o menos. Los procesos nacidos y acompañados por la vorágine, en realidad. Está Carolina por aquí también, si quisiera contaros algo de Desmemoriados, porque ciertamente es algo muy vinculado también a la vorágine. Desmemoriados funcionando ahora como asociación y que está trabajando en todo el tema de memoria colectiva de Cantabria. Que, de hecho, ¿qué día es al final? El día 15 van a presentar el anuario. No sé dónde está Carolina, no sé cuándo está. ¡Ay! No, lo cuento, si quieres lo cuento yo, pero. Bueno, pero que se va a presentar el anuario también, en el que se plasma todo o gran parte del trabajo que han estado haciendo durante este año pasado también, ¿no? Entonces está recogido, pues eso, bastante de lo de 2016. Y una línea en la que van a seguir trabajando, además, más luego todo el trabajo de recogida que están haciendo, que están trabajando en Reynosa, que están trabajando en Santander, que incluso se han marchado a otros países para recoger testimonios, o sea, que el caso Almería, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Que parte de las actividades pues se siguen realizando aquí en la vorágine y que sigue vinculada al espacio. Como parte de Desmemoriados también, el cine para Desmemoriados, que se hace en verano, que ya lleva 3 ediciones y que tocará pensar también cómo va a ser este año, pero que sigue siendo una actividad que funciona súper bien, ¿no? El hecho de tener cine en verano con el tema de memoria parece que motiva a la gente para que se venga, una cosa un poco loca, pero funciona. Más procesos que están en marcha y en qué punto. Manifestados por los servicios sociales, que sigue siendo gente que está trabajando en los servicios sociales, en atención primaria, pero también en otros servicios, y que lo que hacen sí que se siguen reuniendo aquí y que, bueno, pues están tomando un camino también de denuncia o de análisis desde la administración pública, como se están desarrollando determinados temas, ¿no? Libres, que también está aquí Manolo, por ejemplo, y está Marvel. El viernes tenemos asamblea de Libres, si quieres asistir. Eso es. Entonces, en concreto, podéis decir un poco así, si queréis, por encima los temas en los que habéis estado trabajando en 2016, si os apetece, o lo pasamos, o lo pasamos, hay compromisos. Vale, si lo queréis contar después, o si os preguntan, respondéis. Eso, pero el viernes hay una asamblea, pues porque realmente se sigue viendo, ¿no? que la represión, o incluso desde la justicia, desde lo político, pero también desde la justicia, pues sigue ahí pincha que pincha que pincha, y las leyes mordazas siguen sin derogarse. Ya había dicho el de cine para Desmemoriados dentro de eso, y nosotras, que hemos dicho así como muy a ligera, pero os contamos un poquito lo que es, porque no solo como proyecto, sino como inicio de algo como mucho más potente, nos parece súper interesante, ¿no? Era la primera subvención que pedíamos directamente, o sea, así como que entrabas en competencia, porque de la surada hasta ahora nos lo daban como, pues porque van asignando a diferentes proyectos y ya. Pero esto era la primera vez que nos presentábamos, y entonces elaboramos un proyecto para hacer en coordinación con una librería que abrió este año pasado, en 2016, en Bilbao, una librería que se denomina feminista, que se llama Luis Michel Liburuac. Y decidimos hacer un proyecto también de recuperación de memoria de determinadas mujeres que a lo largo de la historia de Santander y de Bilbao hubieran estado trabajando en cultura crítica. 4 mujeres de Cantabria es el resultado final, y 3 mujeres en Bilbao y un colectivo durante los últimos 100 años, ¿no? Entonces, con toda una parte de investigación, con una página web en la que va a estar recogida toda esa información que se ha investigado, que también va a estar vinculada a Desmemoriados, o sea, porque es parte de toda esa base de datos que hay Desmemoriados también para consultar. Otro de los resultados va a ser un libro en el que recoja esos perfiles, y lo denominamos como el primer proyecto de algo que queremos, que ya veremos si sale adelante, pero bueno, la intención está ahí y las ganas también, que se llama FENLAB Cantábrico, que es una especie de instituto de estudios para abarcar toda la zona norte de España. Entonces, la primera red creada es con Luis Michel y el resultado es muy satisfactorio. Bueno, va a haber unos reportajes de Picard Magazine y no sé qué, o sea, como un trabajo muy, muy macro y conjunto y muy bonito. Pero la idea es seguir trabajando a futuro, si se dan las circunstancias,
pues con gente de Asturias, gente de Galicia, gente de Pamplona, según vayamos viendo, ¿no? Pero intentar hacer eso, o sea, como darle una potencia a esa recuperación de memoria, que puede ser de mujeres relativamente conocidas, porque ya vamos a ver que algunos perfiles son conocidos, pero otros probablemente no conocíamos, yo algunas de ellas, las de Bilbao por supuesto no, pero la idea es también que no tienen por qué ser mujeres que hayan estado tan en lo público, ¿no? O sea, futuro, pensarlo también el proyecto de maneras diversas, de gente que haya estado pues más en lo local, más en los barrios o lo que sea, pero darle como ese empaque. Y ahora hemos decidido que sea cultura crítica, como por darle un primer impulso, pero puede ser de cualquier aspecto de la vida pública, política, educación o lo que sea. Entonces, ya, pues como para que vayáis sabiendo, a finales de febrero, 21-22, se va a hacer la presentación del libro y a partir de ahí los diferentes encuentros que también forman parte del proyecto, que va a haber 3 en La Vorágine y 2 más en en Bilbao, y allí van a tener aparte una exposición de carteles de la historia de Bilbao en movilización feminista y no sé qué. Pero bueno, que ya os iremos informando de todo, pero como que en estos meses viene lo fuerte. Este proyecto se ha podido realizar por lo que os decía de presentar proyectos a fundaciones, o en este caso a la Fundación Santa Ana Creativa, o instituciones que permiten el uso de dinero público para este tipo de cosas. Ganamos por goleada en la presentación de proyectos, se presentaron 15 proyectos, creo que son. Y solo aprobaban 4. Nos aprobaron nosotros con 82 puntos, fue la mejor puntuación y el primero que eligieron. Con lo cual, eso es que somos fuertes en presentación de documentación y de proyectos, y que tenemos que seguir por esta línea. Entonces, sabéis que el compromiso de... No nos expone a nada la Fundación Santa Ana Creativa con sus patronos, no nos dice cómo tenemos que hacer los proyectos, solo lo único que creo que hay que hacer, entre comillas, es presentar una memoria final, que es lo único que tenemos que hacer para este proyecto. Pues, aunque esté hecho con dinero público, no tiene por qué ninguna exigencia detrás del tipo de proyecto que tengas que hacer, además. Vamos anunciando que vais a flipar con los carteles, que son súper bonitos, y que la gente ya me ha dicho hoy que los quiere comprar. Los carteles han quedado muy bien. Pues este proyecto se ha hecho esta vez con Bilbao, porque había una subvención de Bilbao, Santander, Bilbao tan cerca. Ahora se va a ampliar a Gijón, posteriormente lo ampliamos con Gijón. Hemos estado esta mañana ayer hablé con Paco, y seguimos con esta trayectoria de sacar procesos abiertos. Y yo creo que nos hemos quedado ya así. Ahora viene lo que queremos, que nos preguntéis y nos digáis. Porque os hemos dado así como muy rápido para que tengamos tiempo para charlar. Yo me voy a sentar, que estoy aquí de pie, y contarnos un poco qué os parece y las dudas de todo esto que os hemos contado, que os hemos metido un poco así del tirón. Bueno, esto os dejo esta página aquí. Esta es la página de FENLAB Cantábrico, lo que os comentábamos. ¡Hala! ¿No decís nada? Yo estoy encantada aquí sentada. En el caso de que imagino que todos participamos, nos interesa y tal, ¿cómo funciona el tema de un apartado así en internet de que uno pueda opinar o saber, por ejemplo, lo que es la surada? Recolectarán opiniones que luego tomarán decisiones y tal, pero opiniones o un poco estar informado, ¿no? Así hay un feedback de todas las cosas que están programando y de todo lo que están haciendo, no solo para que estemos enterados en el momento de participar de ellas como públicos, sino también de, bueno, en algún momento poder saber si hay un hueco para colaboración o para ideas o para aportación de cualquier tipo. Sí, por internet no tenemos nada. No tenemos, el canal es este, es estar aquí. O sea que... Pero bueno, una vez por año, un poco para abarcar tanto contenido, ¿no? Ya, cada proceso hay un responsable, más o menos, pero somos todos los mismos, o somos todas las mismas, entonces el problema es ese. Ese es el problema que tenemos, necesitamos responsables para cada proyecto. O sea, si a alguien se le ocurre hacer un proyecto de la biblioteca en el barrio,
pues tendremos que buscar un experto y tendría que ser una persona que se encargue de ese proyecto. Los que están ya abiertos tienen su gente detrás. Ya la tienen. En caso de, por ejemplo, Desmemoriados, que Carolina está escondida por ahí, pero ella es la directora, presidenta, secretaria... No, hay más gente detrás de Desmemoriados. No, lo preguntaba porque, como antes lo pusieron como punto muy importante, el tema de la gestión de voluntarios y... Sí. Digo, a lo mejor un canal que incentive o que motive un poco eso, ¿no? Porque no es lo mismo decir, venga, la tempística, qué sé yo, digo la surada, como puede ser cualquier otro proyecto. La tempística para ese proyecto es hasta abril. Y los encargados en esto, la gente que participa. Entonces de allí uno al verlo, ya estamos acostumbrados a ver las cosas, al verlo. Uno puede opinar en algo e inclusive involucrarse, o inclusive ver que no se puede involucrar porque no tiene la capacidad o el tiempo, lo que sea. No, y entonces no crear ni falsas expectativas ni pérdida de tiempo, y sí captar a la gente que es válida. Normalmente cuando iniciamos un proceso, que iniciamos desde aquí, lo primero tenemos una, ¿cómo la llamamos? Tempística. Una tempística entre los miembros de la asamblea, porque tenemos asamblea mensuales, más o menos. Los seis socios nos reunimos cada mes, prácticamente. Ahora con Paco fuera nos reunimos por Skype, que es muy divertido. Mes y medio. Entonces hacemos esas tormentas de ideas o esas tempísticas y asignamos o involucramos a gente en el proyecto. Por ejemplo, en el caso de la escuelita de aprendizaje, que Dani está ahí escondido, Ludovico, hay gente ya trabajando en algunos procesos porque sabemos que bueno, pues pueden trabajarlo y demás. Contactamos directamente con las personas. Pero lo que dices está bien, igual hay que generar un canal o algo. O sea, lo dirigen ustedes, dicen, a ver... Iniciamos... mostrar interés, porque también en la dinámica del día a día, pues te ves que esas personas están mostrando interés por determinadas cosas, que tienen capacidades para ello, o lo que sea. Entonces, antes sí que en algunos momentos sí que lanzamos también como el reclamo de si quieres participar como voluntario, y en ese momento pues acerco gente también, ¿no? A veces gente que va y viene o que se involucra en determinadas cosas o se queda para determinadas cosas, pero como para procesos concretos y así no hemos hecho, o lo hacemos con gente que está a lo mejor más en el día a día, no como un lanzamiento pues, hacia afuera. Es una buena idea hacer un canal de algo, ¿no? Y así sí, nos ocurrirá algo. Algún voluntario ya... para hacer eso, ya está bueno. Yo, yendo a lanzamientos, habría igual una... porque nos daría muchas cosas el tener más socios, el llegar a esos 100, a esos 120, el lanzar a una especie de campaña de, en vez de estar esperando aquí a que... porque mayormente, pues bueno, los socios son los que vienen aquí y dicen, mira, quiero ser, pues plantear un poco salir a buscar, un poco una especie de campaña de aliados. Como si dijéramos salir un comercial a buscar aportaciones, tanto individuales como con lo que también hablábamos algunas veces, de implicar a colectivos, a ver, con todos los colectivos que hay en Santander, en Cantabria, haciendo cosas, pues bueno, igual más de uno se le puede invitar a que deje los 10 euros al mes. Y con eso vamos hacia los 120, sí. Que sería una maravilla. Hay varios colectivos que sí aportan, y hay 79... aliados, dentro de ello hay colectivos, ¿eh? Hay algunos colectivos. Ir a buscar gente que no participe aquí no tiene mucho sentido. Lo que estamos haciendo es una campaña que participe. Sí, bueno, pero primero tienen que participar para poder invitarles a donar o a participar económicamente. Lo que estamos haciendo en redes, que está funcionando muy bien, es la gente que no puede venir aquí. Por eso el tema del streaming, hacerlo fácil. Queremos hacer streaming más fácil de lo que hacemos ahora, aunque Agustín nos ha ayudado muchísimo con esto, porque después se pueden ver todos los vídeos grabados, pero queremos volver otra vez a emitir en directo, porque la gente que está en la provincia, la gente que no puede venir a las charlas y demás, sí que aporta. Hay mucho aliado que no viene por aquí,
porque no puede venir. Y eso sí que estamos en una campaña en redes que estamos continuo, que está funcionando bastante, bastante bien. Yo creo que bien. O sea, es muy difícil conseguir hacer una campaña de Cuida lo Nuestro, que funcionó como súper bien al principio. Igual toca en momentos dados darle un impulso o lo que sea, o reverla, pero la verdad es que en su momento funcionó súper bien. ¿Querías decir tú algo? Que justo de lo que decía Pedro, no sé, que suena un poco raro, así lo veo como algo comercial, ¿no? Digo, es difícil de que la, no lo tuyo, digo, que veo, tengo una visión comercial de tu comentario, y digo, veo como que la gente que ya participa, ¿sí?, en un proyecto o que es de un colectivo, que ya están trabajando, que tienen toda su energía y recursos puestos en ello, es muy difícil aparte involucrarla en otra movida más. Digo que a lo mejor estaría bueno, así como antes dije lo de los canales de comunicación, hacer ciertos proyectos, ¿sí?, que sean justamente solo para esto, los proyectos de sensibilización, en donde se proyecta algo como, no sé, algo un poco más, no digo la escuelita de desaprendizaje político, porque es muy puntual, pero digamos un acercamiento, digamos un previo a la escuelita de desaprendizaje. Ya eso sensibiliza muchísimo y uno se encuentra con un montón de colectivos, ¿sí?, porque quien llega de afuera esto lo ve como no solo la vorágine, sino un montón de colectivos, gente que trabaja. Y a lo mejor lo que tú decías, a lo mejor después dejo de participar, pero sé que hay gente que está currando y está trabajando, y que yo, si no tengo tiempo o lo que sea, algún día lo veo por streaming o lo que sea, pero que puedo poner de cerca. Y entonces el proceso de captación de esos aliados es mucho más fácil, porque hay muchísima gente que estoy seguro que pondría para esta causa 10 euros, pero tiene que tener un mínimo contenido para verlo de vez en cuando, y en el proceso de captación brindarles algo, decirle, mira, esto es por esto. Sí, bueno, lo que pasa es que yo quería cambiar un poco el tema, entonces no sé si queréis rematar esto que estáis hablando. No, las ideas que aportáis, yo lo que haremos es repensarlas otra vez, porque nosotros tenemos muchas ideas para campañas, que sí que Paco y yo estuvimos trabajando en eso para captar socios y demás, y lo que decidimos es no dar la lata a la gente también, porque la gente hace lo que puede. O sea, que si alguien que viene por aquí mucho no es aliado, será por algo, si ya será, no pasa nada. O sea, el tema es traer gente nueva, más que lo que intentamos traer gente nueva. Entonces, esos proyectos nuevos que traigan gente nueva es lo que sí que hay que iniciar, sí. Estamos buscando, ya se perdió otra vez. Bueno, entonces yo lo que pasa es que quería cambiar un poco el tercio, porque a la vista de la presentación que habéis hecho de la actividad pasada y prevista, la verdad es que desborda un poco. Es decir, los que miramos la vorágine como medio pensionistas, es decir, como los niños que van al cole y se quedan como mucho a comer, la verdad es que es sorprendente la cantidad de iniciativas y de trabajo que se está haciendo. Sí que es verdad que tú me decías el otro día que era bueno que de vez en cuando viniera. Yo la verdad es que no sé si le puedo aportar algo a la vorágine, porque creo que estáis haciendo un trabajo, haciendo un trabajo de la hostia, perdón si alguien... Pero sí que es verdad que yo estoy viendo algunas cuestiones en las que a lo mejor sí que se puede incidir, ¿no? O se puede trabajar como cosas novedosas, porque no he visto ahí, pero que a lo mejor sí que las tenéis pensadas, ¿eh? Ojo, no quiero parecer aquí el que ha inventado la pólvora. Creo que hace poco me han llamado en mi viejo barrio para retomar el tema de la asociación de vecinos y relanzar un poco el espacio, porque tienen además un espacio físico muy importante. Estaba allí con ellos y a mí me estaba dando la sensación, que es, yo creo que es algo que se había hablado, y, o por lo menos lo hablo en otros foros, que es la necesidad de la descentralización de la cultura. Es decir, todo lo que ha pasado en los últimos años de atraer la cultura y considerar que el único espacio cultural válido es el centro de Santander, yo creo que sería muy interesante crear, mediante alianzas con espacios alternativos, pues eso, asociaciones de vecinos o este tipo de cosas, que además yo, en el caso del barrio mío, pues yo me comprometo además a intentar que haya una circulación fluida de información y de reserva de espacios y de actividad conjunta, que a lo mejor incluso podéis trasladar a alguna de las escuelas, la escuelita de desaprendizaje, se puede programar un día allí que la gente del barrio pueda, o nosotras, o lo, es decir, cualquiera de las actividades que estáis lanzando, igual tratar de sacarla también a otros contextos que no sean necesariamente la vorágine, físicamente, o esto. Es
mucha intencionalidad ha habido siempre. Vale, ¿ves? Por eso, yo sabía que vosotros sí, tenéis un poco de eso. Lo que pasa es que después el pulmón... En fin, claro que no, no, llega, yo tengo, sí, yo ahora ahí sí que me puedo comprometer a echar una mano en lo que pueda a partir de la semana que viene, que es cuando espero empezar a entrar ya más en contacto más directo. Hay otra cuestión que sería, y lo mismo enlazado con este, la posibilidad de organizar algún tipo de catálogo de actividades culturales, de recitales de poesía, de tal, para llevar también al extrarradio, digo al extrarradio por a las afueras, porque ya empiezan a ser el extrarradio los barrios, como eran antiguamente, ¿no? que parecía que se habían integrado, pero de repente otra vez han quedado fuera del panorama de la buena gente de Santander. Y yo creo que esa es una de las cosas en las que se podía trabajar. Había otra cosa, pero como tengo la mitad del Alzheimer, ahora mismo se me ha ido. Si lo recuerdo, luego os lo comento, ¿vale? Nada más. Sí, la intención siempre ha habido de sacarlo. De hecho, estuvimos en Galicia haciendo una surada. Se ha ido al Centro Quim a hacer alguna cosa. Es difícil y necesitamos agentes en el terreno, como dirían los, pero siempre estamos pensando en ello. Lo que pasa que al final cuando el proceso se inicia, hacerlo aquí es más cómodo, pues, bueno, tenemos que estar un poco más incómodos, es lo que decíamos al principio. Con esa intención, en realidad, cuando lo hemos podido hacer, hasta cierto punto se ha hecho con la surada también. Me acordé, si no os importa, lo suelto. No, pero no, viene bien que lo digáis porque el tema de la periferia siempre es interesante. No, la maleta. Sí, bueno, la maleta, la periferia, hay muchos términos que hemos utilizado para llevar la vorágine en otros sitios, ¿no? Y es la intención siempre que hacemos un acto público grande, con la surada o con algunos de estos actos que hemos hecho. Y de hecho estamos redactando cosas, temas, temática de todo el año, ahora durante el primer trimestre, y estamos, es una de las intenciones. Pero bueno, es bueno saberlo. ¿De qué barrio eres? De Antina. ¿De Antina? ¿Dónde es la Encina? La Gándara, de toda la vida de Dios. No hay la más que ver. No, perdón, el barrio es la Encina. La Gándara es una de las calles, que ya ni existe, por cierto. Bueno, y lo otro que se me había olvidado, si me dejáis ya para rematar, la verdad es que asusta un poco traer propuestas de actividad cuando vemos que realmente estáis un poco desbordados. Yo os había traído hace poco una, que no sé si se ha podido ni contemplar. No, no lo podemos. Vale, bueno, pues cuando tal, porque sí es verdad que, por ejemplo, sí he conseguido ya la carpa que me la pongan by the face, una carpa, una estructura, no es una carpa de... Pero bueno, que... ¿No hables de carpas? No, nos la montan. En este caso nos la montan. Es una estructura, nos la montan, nos la montan gratis porque es un tío al que conozco y que se dedica al negocio y que, bueno, pues que ha tenido deferencia. Cuando le he dicho que era una cuestión social y de tal, pues el tío me ha dicho que sin problemas. Sí, estamos un poco desbordados por mil razones. El problema de los... tenemos 15 eventos este mes, ¿no? O 14 o tal... es que todo lo intentamos mimar, cuidar y es difícil sacarlo adelante, sobre todo porque Paco era como tres Pacos, o sea, sin Paco ahora, y eso que está involucrado, está redactando el libro de nosotras, está metido de lleno en la surada, está metido de lleno en mil, pero la programación, el día a día, Carmen se dedica a la librería, pero la programación es complicada. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos y 15 eventos no está mal. Volveremos otra vez a editar el papel que teníamos de agenda mensual, porque en diciembre y enero ha habido menos eventos y ha sido muy la comunicación un poco rara. O sea que volveremos otra vez a editar el papel como estábamos y vamos a empezar a cambiar la comunicación, vamos a empezar a hacer la comunicación mucho más directa en pósters en la calle. Sí, está muy bien Facebook, está muy bien Twitter, está muy bien Instagram, estas cosas, pero vamos a empezar a poner carteles en los sitios donde más se nos ve, para que se entere todo el mundo. Yo creo que en las redes, a mí por lo menos yo ya estoy desbordado, y eso que estoy en ello metido, pero estoy desbordado, entonces bueno, yo creo que un cartel a tiempo en papel... Es que las redes son endogámicas además, o sea, no consigues salir nunca de tu círculo ya reconocido, ¿no? Bueno, vamos a poner carteles, vamos a hacer una pega de carteles de los eventos que más creemos que funcionen en los sitios típicos, el Rubicón, el Canela, en el Bolero, en la biblioteca, en los centros cívicos y poco más. Que es, bueno, pero siguen siendo lugares de paso de gente que normalmente... Bueno, no es el Facebook, aquí, en Facebook entran siempre los mismos. Bueno, ahí está, ahí de todo. O sea, las cifras de Facebook no las tenemos, pero hemos pasado en Twitter de los 2000 y pico,
hemos pasado los 2006, 2007, creo que somos. En Facebook vamos a por los 5.000, sin pagar publicidad. Se ha pagado publicidad solo para la primera surada, que hicimos una pequeña aporte de publicidad para poder llenar la carpa, que al final sí que cuajó y salió bien, pero no hemos hecho más publicidad. Y sí que tiene, cuando algo tiene repercusión en Facebook, me hizo mucha gracia que fui a un encuentro de economía social y solidaria al País Vasco, y un tío de Granada y otro de, ¿dónde era?, extremeño, me felicitaron por haber renunciado a la subvención. Lo digo, a ver, ¿cómo te has enterado? Bueno, por Facebook. O sea que al final el Facebook tiene bastante repercusión, más de lo que queremos, para ciertos casos, ¿no? Para otros, para dar el coñazo, pues no. Entonces hemos decidido no dar la lata en el Facebook, sino intentar cambiar la comunicación para que sea todo más fluido, lo que os digo, y bueno, ahí estamos. ¿Algo más por aquí? Venga, animaros un poco. ¿Comentamos algo? Ser muy callados, ¿eh? ¿Tiro yo? Sí. Sabiendo que también eso, que tenemos muy poco que hacer, que estamos desbordados, no olvidarnos o intentar, a ver si alguien se colocaría a encabezarlo, el tema del Observatorio Crítico Metropolitano, el tema del tema local, municipal, seguirle, o sea, ir siguiendo los acuerdos, los plenos y cómo se cumplen. Eso es muchísimo trabajo. Sí. Yo tengo este un logo. ¿Eh? Yo tengo un logo, tengo una página web montada, pero lo que sé hacer yo lo tengo hecho. El problema es que eso es trabajo, mucho trabajo. Es muy desbordante además y habría que hacerlo. Yo creo preparándose para los próximos años. Habrá que hablarlo. Sí, se habló en su día, hablamos hace un año, año y medio de eso, de montar un observatorio con proyectos puntuales, pero bueno, ahí se quedó, son procesos que están abiertos, pero ahí están. O sea que no pasa nada por dejarlos abandonados, ya se volverán a recoger. Hay más cosas por ahí también perdidas, ¿no? ¿Alguna cosa más? Sí. ¿Cuál? Lo que decía antes, las maletas también. Alternativas. Bueno, pues alternativas también. Estuvimos hablando, bueno, poco a poco. Yo respecto al futuro local o a la ampliación del local o esto, parece que hay dos cosas. Una que sería sacarlo más a la vista para que lo vean. No lo sé, yo creo que a veces no sería eso tan necesario, porque la gente que pasa por ahí va por calcetines y a por otras cosas, ¿eh? Entonces hay edificios tal, que no estén lejos, que no estén tal, pero cada vez tengan un rinconcillo ahí que tampoco está mal tanto, que pues, si no es un gil, que pasa gente por ahí, no sé si es... Yo era partidario de lo que decías tú cuando estábamos en las asambleas, pero después de visitar Catacrack y de visitar Traficante de Sueños, que han cambiado de local y se han puesto en un sitio céntrico y han subido las ventas un 400%, y ver que el tema político se ha mantenido y que se han hecho más de aliados, han duplicado su facturación y trabajan 6 o 7 personas más, entonces hay que hacerlo. El problema es que Santander tiene un problema con los locales, son muy caros los locales. Los locales de alquiler en Santander están más caros que en San Sebastián y muchas zonas de Madrid. Entonces es uno de los problemas que tenemos aquí, pero ya tenemos algo ya pensaremos algo, porque no sabemos todavía muy bien lo que vamos a hacer. A ver, que no es solo mover la librería, sino obviamente tiene que ser algo diferente también, ¿no? O sumarle cosas o lo que sea, para que sea también atractivo, no solo por el sitio en el que está, sino por lo que se ofrece desde dentro, pero lo que dice Manuel también, ¿no? Sin perder ese carácter político que nos ha definido hasta ahora y que tiene que seguir siendo, vamos, nuestro rumbo. Sí, ese es el rumbo, o sea, ahí no se puede perder. El tema es saber cómo, ¿no? Hay gente que tira por hostelería, hay una gente que tira por abrir los domingos y abre una serie de proyectos de editoriales o proyectos de grafismo, de diseño. Es lo que vamos a estar pensando hasta junio. Vamos a darle vueltas a lo que se puede hacer para intentar crecer de otra manera, porque ahora mismo no estamos estancados, ni mucho menos, pero el local se va a quedar pequeño. Sí, es verdad que cuando tiramos el muro este, hay mucha humedad para allá. Hoy estamos hablando de pintar esto, porque hay mucha humedad y detrás. Y bueno, ahí estamos. Son
si sabéis de un local que es un edificio entero que os queda, no, es eso, por eso, por ¿con ascensor o sin ascensor? Sin, yo con ascensor, me da igual, a mí. Grande y externo y barato, ¿no? Sí, sí, venga, todo, todo. Y con mucha fachada. Escaparate. Bueno, escaparate aquí, mira qué escaparate tenemos, ¿eh? No pasa nada, estamos acostumbrados a tener poco escaparate. Yo te digo que el trabajo que se ha conseguido con este espacio es una maravilla, ¿eh? Ahora mismo, a día de hoy. El trabajo vuestro es encomiable, ¿no? Bueno, el trabajo de mucha gente que pasa por aquí también. O sea, el tema de involucrar a la gente, de hecho que estáis aquí, no sé cuántos somos, escuchándonos y participando, es el síntoma, ¿no?, de poder seguir adelante. Si yo, cuando hablaba Paco de colectivizar esto, yo pues no me lo creía mucho, pero pues sí, el futuro es una cooperativa. Ahora mismo no se puede porque legalmente no se puede, yo creo, todavía. Sí, hay muchos pasos que dar. Estamos, nosotros todos los papeles nos los lleva una asesoría en Madrid que es especialista en asociaciones y colectivos y cooperativas. Y demás. Y bueno, cuando tengamos que pegar el salto a una cosa así, ya os seguimos avisando. Yo la sensación que teníamos es que no nos íbamos a contar nada. ¿En qué? ¿En 8 meses o en un año? En 8 meses igual sí. En 8 meses, y además la última asamblea que hicimos abierta fue como, vamos a hacer una asamblea abierta, y no vino nadie. Vinieron, no sé qué estuvo, pero poca gente, porque no lo anunciamos casi, porque era como el día a día, y esta nos hemos tomado un poco más de tiempo para dedicar el espacio. Vamos a invitar y demás, dime. Esto de la editorial, sí. ¿Podéis explicar cómo funcionáis con esto? Sí, la idea fue editar un libro un día, como el colectivo no quería editar libros, que si no sé qué, Paco y yo lo hicimos, el libro. De hecho, lo pusimos a la venta, lo pagamos por delante y esperamos que se venda. Entonces, la sorpresa fue que no hemos editado uno, que hemos editado 4 y se han vendido y nos hemos quedado sin ejemplares. También es verdad que se han distribuido en las librerías aliadas que hay por todo el estado. Ajá. Tenemos en... Es que no sé dónde está el libro, la verdad, tú lo sabes. Pero también lo han estado pidiendo. O sea, cada libro ha funcionado además de forma diferente y cada libro ha llegado a nosotros de forma diferente. Uno llegó por la escuelita de desaprendizaje, otro de Antonio Orihuela llegó por conocerle por la Surada Poética, Alberto Santamaría, pues porque es un habitual de aquí también y por su propio trabajo, el de Vicente también, pues porque hizo una propuesta y nos pareció también que encajaba con la línea editorial. Entonces luego lo que ha ido pasando es que nosotros distribuimos con distribuidoras alternativas, que llega a las librerías que llega, que luego ellos tienen esos libros para quien se lo pida. Pero nos ha pasado mucho que dependiendo del camino que hayan tomado los libros, por ejemplo, Paradojas de lo Cool salió mucho en medios de comunicación, era un tema que por lo que fuera entusiasmaba a los medios. Entonces nos llamaron un montonazo para pedirnos nada más un libro para que lo mandáramos a diferentes librerías. A Canarias he mandado no sé cuántos, a Baleares también, a Valencia, a no sé qué, porque como no trabajaban con esas distribuidoras nos lo pedían directamente. Entonces, en realidad, Paradojas de lo Cool ha estado en cualquier lado, en Galicia también. Sitios a los que normalmente no llegan los otros igual de primera mano, porque no es donde distribuyen estas distribuidoras. Entonces va pasando eso. El de poesía es que se pone directamente en el prólogo. Desde el colectivo se había decidido... Bueno, así, de aquella manera, que no se iba a editar poesía, porque lo que se iban a hacer eran ensayos de la manera que lo hemos estado haciendo, que removieran, ¿no? O sea, que realmente fueran como un puñetazo así el hecho de leerlos. Entonces la poesía, pues en ese momento dijimos, bueno, no encaja dentro de esta línea. Y sin embargo, pues con este obra hicimos una excepción, porque vino a la Surada, porque no se la había editado en España, porque su poesía era pues muy potente y encajaba también con lo que era la vorágine, y nos lanzamos. Y ahí mismo decimos, tenemos derecho a ser flexibles y a cambiar de opinión, o sea, nos podemos tomar esas libertades. Son libros, les editamos baratos y les vendemos baratos para que se puedan distribuir y para que se puedan volver a... Y hacemos tiradas cortas, el truco es hacer tiradas cortas, hacemos 100, 200 ejemplares y cuando se venden se vuelve a editar, se vuelve a reeditar. A veces se hacen cambios sobre el libro porque los autores nos piden cambios y por suerte hemos encontrado una imprenta en Bilbao que nos hace muy bien el trabajo y nos lo hace bastante económico y se pueden vender económicos y encima resulta que económicamente se devuelve algo
a los proyectos. Entonces ahora estamos ideando, pensando en, esos son dos ejemplares, Patricia Fernández, creo que se va a editar de poesía, bueno, hay un montón de números de cosas que este año, creo que son 4 libros más los que se van a editar, que recibiréis. Aparte del de nosotras, del proyecto, que probablemente sea otra línea editorial, porque ahora tenemos textos insurgentes, poesía insurgente, y esta tocará ver si es un digna gente la, la, o... La creo que se va a llamar, es que los nombres no... Es que no, no tenemos nombres para poner las cosas. La, la idea de los libros y de publicar es todo libre, o sea, es copyleft, a los autores les pedimos que nos cedan los derechos para dejarlos en abierto, pero no se editan en digital, o sea, no los publicamos en PDF o en archivos digitales en la web, sino que tienen que acudir a la librería a comprarlo o no se los mandamos. ¿Qué hora es? Si me dice que me está en la zona este. Una otra cosilla, así como sí. Alguna especie, no sé si será algún concurso de relatos, eso, bofetadas o algo así, no se podría hacer. ¿Eh? ¿Bofetadas? Concurso de bofetadas, esto estaría bien. No, algún concurso de relatos, a ver quién da la bofetada más grande a la causa más que le apetezca. Concursos de ese tipo. No, mira, pues no me la idea. Ah, bueno, una cosa que no os hemos contado, que funciona dentro del espacio y a mí me parece fascinante, porque esto... Hay un taller de narrativa autogestionado en el que participa Carolina y también es... También Chus. No, es verdad, está Chus. Ahí sí, va a editar el libro también, claro. Las propias personas que asisten a ese taller, quienes se forman unas a las otras. Entonces se preparan los diferentes temas que están hablando y cada día le toca a una persona diferente y hacen ejercicios y lo hacen en conjunto y no tienen ningún profesor ni profesora... dándoles la lección. Entonces, a mí como proceso así como colectivo del común de compartir, a mí me parece maravilloso. Ya, ahora, por preguntar, ¿se va a editar el libro también, no? ¿Otro libro más? Of course. Pues está bien ese concurso de bofetadas. Hostias al poder, sí. Ya tenemos título. ¿Quién le tienes ganas? Ya tenemos título. Sí, te iba a decir que iba a ganar el ministerio de momento, seguro. Es lo que te iba a decir. Está ya. Esta reunión trimestral. Tiene que ser más seguido, sí. Sería guapo. ¿Está listo? Eso es para hacer. Bueno, es que da como que. Como que vosotros, vamos, el núcleo duro se está reuniendo todos los meses. Entonces, si ampliamos un poco ese núcleo, da para contrastar y para sacar cosas que a lo mejor a otros no se le han ocurrido, o para incluso para cohesionarnos más a nosotros, estar más implicados en la marcha, no sé, bueno. Yo lo que nos trimestralmente no lo sé, lo que sí hemos prometido que vamos a hacer es mantener informadas a las aliadas, a las personas aliadas, de todos estos procesos, y yo creo que lo que ha aportado antes Juan de poner un canal de comunicación para la gente que está involucrada en esto, habrá que pensarlo, no sé cómo, ya pensaremos, nos toca pensar, porque creo que tenemos que estar en comunicación. Claro, que no sepáis que hay un proyecto abierto y que tenéis que saber todo lo que pasa aquí, si queréis saberlo. Eso es. Entonces, bueno, hay que ver cómo hacerlo. Yo lo haría, nuestra idea siempre ha sido hacer algo en papel, y siempre estamos pensando hacer algo en papel, así que ya pensaremos algo. Pero vamos, reuniones, si toca hacer en verano algo, haremos. Trimestralmente lo veo difícil, por el mero hecho de que nosotros estamos preparando febrero, abril, ya enero, febrero, marzo, abril. Me he saltado en marzo, ¿no? No. Sí. O sea, estamos preparando febrero, marzo. En abril empezaremos el mes que viene a prepararlo, con lo cual ya a mayo no llegaríamos a hacer una reunión. Estamos siempre programando por 3 meses o 4 por delante. Entonces, creo que es difícil, pero 6 meses igual sí es posible. 6 meses igual, bueno, informarnos, aunque sea con una nota o
algo tendremos que hacer. Tenemos que abrir un canal de comunicación, no sé cómo. Toca repensarlo, ¿no? Son todas las ideas. Está que bien. Pues oye, pues muchas gracias. ¿No tenéis nada más que decir? De algo. ¿Qué cosa? Esto es muy callado. Sí, pues oye, por venir, nos seguimos informando. Que se apaga otra ya. Cosa ya de posdata. Dime. A ver, yo a veces no puedo participar en proyectos porque los desconozco, no estoy en ellos, se me va la olla, pero sí con tiempo. Yo a lo mejor puedo dedicar dos o tres horas los sábados o tal. Estás en nuestra mente. Pero que si me ponga algo de trabajo. Cuando decimos que vamos a necesitar un nieves. Además de colaborar intelectualmente y tal, hay otro por horas. Un banco de tiempo. Está dándole vueltas. Todos esos libros que van para un lado, que van para otro, digo yo. Sí, la verdad es que el trabajo de librería es un trabajo bastante... Yo que lo hago los viernes, 3 o 4 horas o incluso 1 hora solo, es un trabajo muy delicado y muy pesado. Y es difícil de hacer, ¿no? Yo hasta que he cogido un poco el truco de poder meter libros tal, es difícil, entonces requiere mucha continuidad. Pero hay un trabajo de intendencia que sí se puede hacer, de hecho... tenemos que pensar en eso porque hay trabajo de limpieza, después apoyo, siempre os llamamos cuando hay algún apoyo puntual, si no llamo a Dani para liarle para hacer unas fotos, llamo a no sé quién para hacer no sé qué, o sea que al final siempre se os llama cuando os necesitamos, ¿no? O sea, eso estáis todos en la mente, además sabemos, si no hay que hacer una chapuza llamamos a Juan también o a quien sea. Ya, o sea, pero que... eso que te, a lo mejor no sé si le di forma a la idea porque tampoco la tengo yo. No, hay que darle forma, sí. Es algo lo que surgió ahora de la conversación, ¿no? Pero fíjate que me parece interesante de que a lo mejor cambiara un poco la forma de trabajo, ¿no? Es porque si no, ustedes tienen que tener en vuestra cabeza casi casi las cualidades de todos los que estamos por aquí y estar pensando y todo. Un canal de comunicación no solo hace que cada cual se percate en qué puede participar o qué opinión puede dar o lo que sea, sino ir puliendo las posibilidades para que ustedes no tengan que hacer eso. Si el domingo ustedes publican en internet donde sea que hay que venir a limpiar, igual vienen 10 personas y a lo mejor con 2 era suficiente. A lo mejor si lo hubieras puesto antes, así como borrador de actividades que hay que hacer, a alguien se le hubiera ocurrido, no sé, a lo mejor, qué sé yo. Pero quiero decir que tiene que cambiar, una vuelta a eso, pero sí, tiene que cambiar la forma de trabajo. No que vos tengas que pensar a quién vas a llamar. Porque a lo mejor Nieves dice esto ahora y tú estás pensando en algo que ella pudiera hacer y a lo mejor un día en otro proyecto o en otra cosa es ella la que lee y dice, ah, mira, esto me encantaría hacerlo. O tengo ideas. Bueno, es que en este proyecto está también, hay más gente, está Varo, lo conocéis casi todos. Está Paco, que está por ahí fuera, y Pilar. Entonces, bueno, normalmente nos tenemos que poner de acuerdo, pero este canal de comunicación a mí me suena bien, habrá que dar una vuelta. No sé cómo, porque la verdad es que es difícil. No, lo digo por ti, que estás acostumbrado a trabajar de esto, de ver cómo se interacciona con el público, casi casi a nivel cliente, ¿no? O sea, que se pueden tomar, al fin y al cabo, nosotros estamos todos metidos en este sistema. No es que la hora que nos trate como clientes, pero digamos que ya se sabe que el sistema de respuesta, el sistema de atención y el sistema de reacción que tenemos como partícipe de esta sociedad loca informática e internetizada, ya los va guiando, ¿no? Y a lo mejor encontrar un canal así que sea En el mientras tanto, al respecto de lo que dices, en el mientras tanto, que se elabore esa cosa, que se pueda elaborar seguro, supongo que vosotros tenéis los correos electrónicos de la gente que está ahí, ¿no? Que está teléfono, colaborando. La agenda la puso, fue una obsesión mía y puse a trabajar a Tommy, un chico que estuvo aquí voluntario unos meses. Porque el canal de comunicación pasa por tener el contacto de todo el mundo. Ahora mismo lo tenemos de todo el mundo, yo creo, con el teléfono, pues, correo. Pues al igual que ahora, yo qué sé, para algunas actividades, como pasar, como que sea, estamos continuamente informándonos del cómo, de qué manera y cuántos, y qué decidimos para esto, qué decidimos para aquello. Y podemos votar, no sé cómo decirte, ¿no? Pues lo mismo
lo mismo a un nivel más global, ¿no? De toda sí. la gente que participa. Hay una actividad, se puede comunicar las necesidades de personal y, no sé, señalar en qué aspecto puedes colaborar, cuándo y cómo. Quizá no es... Sí, sí, sí. Tenemos que darle una vuelta a eso, porque es una buena idea. Lo que pasa es que hay que aterrizarlo conociendo el conjunto. De cómo activarlo. O sea, sí, sabiendo que gente está aquí. Sabiendo también, que gente está, además, pero sí. Pero hay mucha gente que está fuera también. Pero sí, sí, lo vamos a pensar y de hecho llevamos dándole vueltas a. Cómo, o sea, no sabemos cómo comunicarnos muchas veces. Entonces, bueno, el crear un canal de comunicación para que exista esa comunicación y cómo hacerla, todo pasa por ser algo electrónico, está claro. No vamos a poder poner señales de humo. A estas alturas ya será difícil. Pero sí, sí, se puede hacer algo. No, usando lo que existe. Claro. A mí me molesta que me manden mail de participación o de producto o lo que sea. Pero si veo que me llega un mail de la vorágine, igual lo hago. Mail, mandamos un mail que no molesta todas las semanas de la programación. Por decir. Y vamos a empezar a mandar a los aliados. A los aliadas. Ese es el que tenemos que mandar y todavía no se ha hecho. Dime, Dani. Sí, que en cuanto a cómo activar un proceso, vamos a ver. Yo sí que creo que. Bueno, yo he empezado tres temas y no he terminado ninguno. ¿A qué te refieres? No, no, que he empezado tres frases y no he terminado ninguna. Ah, vale, vale. Y encima te interrumpo. Cuatro. Que yo sí que tuve la iniciativa de involucrarme en la vorágine y hubo algo que me dio dar como un paso atrás, aparte de que considero que tengo poco tiempo y todo eso, ¿no? Como que sí que no vi dónde podía dedicar mi energía porque observé que no había un proceso de realmente como colectivo, comunitario, sobre las decisiones del espacio y de las dinámicas, de los procesos y demás, ¿no? Que está el grupo de socios y después los voluntarios. Entonces, esa dinámica de socios y voluntarios, que yo no es que quiera, o sea, que la veo lógica, porque al final hay personas que están más involucradas y otras que están menos, genera al final roles. ¿Sabes? Genera roles. Genera rol de socios y rol de voluntarios. Entonces, ¿qué sucede? Que se asientan esos roles y al final se generan como gente que hace y gente que depende de lo que hagan otros y que se queda como más afuera o sin saber cómo participar, ¿no? Entonces, yo no sé si es tanto que haya que abrir un canal de comunicación, que seguramente también, sino igual... como posibilidad, o sea, un momento como este, que esto se llama asamblea abierta, que no solo sea un espacio en el que se informa o de cómo ha ido el año, que también, sino que haya que la posibilidad de que haya unos asuntos comunes a toda la comunidad que está en torno a la vorágine y que sean abiertos y sean, que se decidan de manera abierta. No solo que se decida algo y los demás... colaboramos, que también, eso está muy bien, pero intentar activar algo que sí que sea de gestión más común, ¿no? Como que haya asuntos en los que se pueda decidir colectivamente, aunque entre por esa puerta una persona que no conozco, porque ya he decidido venir a una asamblea abierta, no sé si me explico, ¿no? Sí, como sí. Un canal de apertura al mundo en general, ¿no? Como para abrirlo... Un poquito de asamblea. No, pero algo que genera un proceso democrático, de decisión. Te entiendo porque la toma de decisión la hacemos seis personas y decidimos entre seis personas, no deciden todo el colectivo. Claro, entonces eso hace que la vorágine, el colectivo, tenga que inventarse todo, tenga que inventarse incluso cuáles son los problemas o las necesidades de la sociedad, ¿no? Como que igual si hubiese una... pues una no sé cómo llamarlo, ¿no? Una asamblea, una puerta que se abre y que pueda haber unos asuntos, un orden del día sobre el que se van a decidir cosas y que se generen más procesos de implicación de la gente y de decisión, de toda la comunidad que hay en la vorágine, pues podría ser interesante. Ahora bien, claro, es muy fácil llegar aquí y decir lanzarlo y ahora. No, bueno, que sea, ¿no? Eso yo creo que es el proceso que nos toca. Es lógico, si queremos crecer es ese. Otra cosa es que cómo activar eso y cómo funcionaría o cómo
o cómo tenemos que funcionar, quién se implicaría, quién no. Pero bueno, el proceso lógico es ese, está claro. Porque si hemos colectivizado, ese sería el colectivizar más aún los proyectos. O se puede funcionar por proyectos, se puede funcionar por procesos o todo en conjunto. Hay una toma de decisiones que se hacen día a día, que es Carmen. La mayoría de las decisiones las toma Carmen. O sea, si hay que pagar esto, si hay que hacer esto, si hay que hacer lo otro, porque es la que lleva la gestión de la librería. Pero cada vez estamos más separando la gestión de la librería de lo que es la gestión del colectivo. Y lo intentamos no separar, bueno, es como engrandecer, ¿no? Y es complicado, pero sí, no es un buen apunte. O sea, es por donde hay que ir. Un pequeño apunte, el taller bestial que... Taller bestial, este viernes... Para el concurso de bofetadas. Estas me las dan a mí. Este viernes, que es mañana, no, pasado. Pasado viernes a las 5, he invitado a varias personas que están aquí, además alguna más, para hacer un taller de ciberactivismo... ¿Cómo le llamamos? Ciberactivismo... Vamos a hacer el bien con el mal que tenemos encima, con Gmail y con WordPress. Y entonces, es una serie de herramientas que yo utilizo para, bueno, pues gente que está en colectivos, poder trabajar menos horas y trabajar más a gusto. Vamos a ver desde las 5 hasta las 7, después tenemos la asamblea de libres, cortaremos el taller y lo va a intentar hacer todos los meses un taller de estos de, pues sobre todo, cómo actuar con Twitter, con Facebook, cómo hacer un poco el activista, pero digital, no sé, ciberactivista se le llama, ¿no? Este viernes lo tenemos. Está abierto a todo el mundo. Lo que pasa es que he ido invitando gente porque no pueden ser más de 10 personas, porque si no yo me bloqueo como los PCs y no doy abasto. Me veo muy suelto, ¿eh? Bueno, pero con el ordenador y con un proyector y haciendo aquí malabares no, es más complicado. Pero bueno, estáis invitadas el viernes. Tú, Carmen, no estás, ¿no? Mejor, ¿no? Que Carmen me vuelve a conseguir. Carolina no estás tampoco, ¿no? El viernes no puedes. No. No, no. Pero Carolina ya está a tope con eso. Ya lo tiene muy bien. No me ha quedado claro, también ya lo he dicho. Pues ¿por qué no cogisteis una subvención? ¿Qué exigencias ponían o qué pasaba? No, bueno, el gobierno de Cantabria, este año las subvenciones tenían que haberlas sacado en febrero, las sacó en octubre. Los pliegos de condiciones y demás, sí. Entonces lo que hicimos en la ciudad es, a nosotros nos aportaba la Fundación Creativa, la Fundación nos aportaba un dinero y nosotros ponemos el resto. Entonces lo que hicimos es decirles, oye, tenemos esto, vamos a hacerlo, presentamos un proyecto para recibir un dinero y nos devolvió con 700 euros, toma 700 euros y decir que os hemos aportado dinero. Es un proyecto que ha costado casi 12.000, ¿no? 11.000 y pico euros, darnos 700 euros. Y encima, más a posteriori, o sea, que encima es que nos dieron la subvención cuando ya habíamos acabado la subada. Y dice, ¿para qué? Pues no la queremos. ¿Ha puesto a Cultura devolviéndole las migajas que nos querían dar para un proyecto como la subada? Joder, el contable creo que todavía está intentando cuadrar la cifra. Bueno, ya, de todas formas, aún no nos hubieran pagado. O sea, si hubiésemos aceptado la... Pues todavía no hubiésemos cobrado. Pero ya habría salido también. Sí, así que bueno. Anteriormente dieron una cantidad. La primera vez que dieron para los ciudadanos sí que fue... No, eso fue siempre la Fundación. Nunca ha sido... La Fundación. La Fundación, pero esto es el gobierno de Cantabria. Vale. ¿La dais por cerrada? Sí. Esto es todo. Muchas gracias por venir.